Desde Bogotá, Colombia, para toda Venezuela y el mundo entero, a través de mi canal Barivisión TV y a través de mi Facebook Live también, Ricardo Enrique Díaz Gómez, entre paréntesis, el tomate de Barinas. Para mí es un gran placer y orgullo porque lo prometí y es uno de los, de las misiones que yo tenía en mi carrera profesional. Vamos a compartir dentro de pocos minutos con un gran artista de fama mundial de Colombia para todo el mundo. Gracias acá a la gente, pues, a mis patrocinantes, a mi gente de acá de Innovando BTL para todo tipo de eventos y marketing acá en Bogotá, Colombia. También quiero darle las gracias a la gente de Venezuela Latin Award 2022-2023 para este 21 de octubre en Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela. Van muchos galardonados a nivel mundial a recibir este premio. Un saludo para Luis Arnaldo Camejo y toda su comitiva. Quiero darle las gracias también a la gente de la Alianza Mundial de Emisoras, AME, acá en Bogotá, Colombia. Un saludo para el amigo Fabio Ernesto Mosquera y toda su comitiva acá en Bogotá, Colombia. También quiero darle las gracias a Kevin Sayago de Más Que Chamos en Venezuela, enalteciendo el nuevo talento musical, y Unidos por la Música, Ardy Fans presentando pues los talentos a nivel mundial. Es un gran orgullo este servidor Ricardo Díaz Gómez, el Guarapero Mayor, Barivisión TV y los demás canales que se suman a esto. Para mí es un gran orgullo desde Bogotá, Colombia, de entrevistar y compartir un rato con el único animal que canta, el animal más inteligente, el burro que ha recorrido todo el mundo con su requinto eléctrico. Para mí es un gran placer, el gran maestro Noel Petro, el burro mocho, acá con nosotros. Noel, un placer. ¿Lo Muchas puedo? gracias. Ay. Saludos Noel. cariñosos para todos y gracias, Richa, por estar aquí en Bogotá, en Colombia, y vienes de mi Venezuela, que lo quiero tanto. Yo le digo mi Venezuela porque los colombianos nos sentimos venezolanos y los venezolanos se sienten colombianos. Somos lo mismo, un Somos país hermanos. hermano, Dios mío, y ahora más que nunca. Es correcto. Viva Venezuela, viva Colombia. ¿Lo puedo llamar maestro o No, simplemente señor, Noel? burro Burro mocho. mocho. Bueno, burro mocho, quiero. Ya con este gran saludo que has hecho en este momento, quiero que nos digas, pues, porque la gente, la nueva generación, quiere saber y conocer de esa gran trayectoria, de esa figura que no pasa de moda, Noel Petro. Muchísimas gracias. Mira, yo he tenido la dicha de la primera grabación que yo hice, Cabeza de Hacha y Me Voy Pa'l Salto, me lo trajeron de Discos Torbe de Venezuela, de San Cristóbal. Lo llevaron a Sonorú, a Medellín, buscando quién lo cantara. Y yo aguantando más hambre que ratón de ferretería, porque comenzaba y no me conocía ni mi mamá a la hora del sancocho. Burro, aguanta hambre más que ratón de ferretería, te digo. Y entonces, ese día yo estaba en Sonorú. Lo Y más estaban hermoso. buscando en Mundo Aria arreglistas, músicos, tocaba el bajo. Y entonces yo estaba ahí en Sonorú, ahí buscando a ver, molestándolo a ver si cuando me grababan un disco, y me estaba ayudando el Mundo Aria. Y el Mundo Aria me había escuchado cantar, ¿viste? Porque si tú no te conoce nadie, mira, eso es muy difícil meterse en estas El cosas. comienzo. Eso es muy duro, el comienzo como torero, como cantante, como cualquier persona, no lo conoce y nadie le va para bola. Ni futbolista, ni boxeador, ni nadie, ni cantante, pues, no lo conocen, pues, no lo conocen. En tu infancia, que fue en CRT, de dónde vienes, ¿cómo fue esa infancia y a qué edad te entró esa fibra de querer triunfar como torero y como cantante? Bueno, mira, allá yo tuve la dicha de pelado, oía a un primo mío, Alfredo Enrique, que murió hace un tiempo. Tenía una guitarra y la tocaba y ese sonido la afinaba bien. Y era un guitarrista, nunca se dedicó a hacer en público, sino a tocar en público, sino guitarrista casero, casero. Casero. Un primo mío me quería mucho y yo lo quería mucho a él.
y afinaba muy bien la guitarra y sonaba la guitarra, y a mí eso me entraba el sonido en el alma, ese sonido de la guitarra bonito. Y entonces, pues yo, Dios mío, lo veía tocar la guitarra, y de ahí vino esa afición a la guitarra. Después vi en las películas, allá en Cereté, Montería, todo, que había que esperar a las 7 de la noche que estuviera oscuro, porque casi todos los teatros, por el calor y eso, eran destapados. Entonces a las 7 de la noche ya allá está la pantalla que está en un sitio destapado, a esa hora proyecta, porque de día pues que se va a ver nada, ¿verdad? Y yo tenía la dicha, pelado de 8 o 10 años, de ver a los Panchos. Los Panchos mexicanos tocando la guitarra, y Dios mío, me quedaba así, oye, los Panchos. Y entonces eso, los Panchos, donde anunciaban una nueva película de los Panchos, el lleno, ¿no? La gente viendo los guitarristas, cómo cantaban de bonito, cómo tocaban. Y entonces, pues, yo oía a los músicos que hablaban, oye, es que el que puntea ahí, ese es un requinto, decía. El requinto, para los que no saben, es una guitarra del diapasón más corto.